Bueno, seguimos en la obra de Maquiavelo, versión online, versión YouTube. Y estábamos con Mariano Causino, eh, lo vuelvo a presentar. El hombre es, este, bueno, es politólogo y dirige, fundó la cátedra de ciencias políticas en la UCE, la Universidad de Ciencias Políticas, eh, de Ciencias Empresariales y Sociales. Eh, es autor de, vamos a tratar de mostrarlo por acá, acá está Floschi, eh, Argentina. Este es el primer tomo del 50 al 80 y el otro tomo de lo, del 81. Al 2013 ya ni lo traje porque no lo podía ni cargar, porque esto de no sé cuántas, sí. 800 páginas, eh, toda la historia política argentina. Y yo lo que le había planteado a Mariano Causino era reflexionar sobre eh, la, la, digamos, la postura que tiene eh, Jorge Yoma, peronista, eh, que estuvo en el menemismo, porque él es, si no me equivoco, él es primo de la, de la ex esposa de, sí. de, 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 de Carlos Menem. Eh, estuvo con el gobierno kirchnerista los primeros años y hoy está en la vereda absolutamente del frente diciendo que eh, si no le encuentra la vuelta que se vaya para no causarle tanto dolor. Ahora, yo te comento que también escucho por otro lado, por ejemplo, vos te sorprenderás, Mariano, de que hace mucho tiempo que no se habla más de estas famosas marchas, sí. que, que en algún momento fueron muy exitosas, ¿no? El 8N y el 13S y el 28A y no sé cuánto, y Mutis. Según me dicen algunos, es que esto es una, una bajada porque todos los organizadores de estas marchas, los blogueros, están vinculados a partidos políticos y que de los mismos partidos políticos está bajando una especie de línea de no hagan olas, que Cristina termine, que Cristina termine porque nadie se quiere hacer cargo de la crisis. Bueno, yo tengo la misma información sobre que aparentemente iba a haber una marcha el 8 de marzo, creo, se Hubo desactivó. Una... Sí, o el, 13 de, o el marzo. 13 de marzo. Y se desactivó. Y yo he hablado con algunos dirigentes políticos de opositores que ellos están en contra de hacer esa marcha, entendiendo que desestabilizaría el gobierno. Eh, yo no tengo, la verdad, no sé si desestabilizaría el gobierno y no sé si el gobierno viene bien que, se, que tome un llamado de atención tampoco. Pero ¿Y, en cualquier cambio de la oposición de decir, che, no, no hagamos agua, no hagamos oro. La oposición tiene el, el inconveniente que se ha comprado el discurso kirchnerista. El kirchnerismo ha instalado la idea de que si usted lo critica es destituyente, que si usted lo critica es golpista, que si usted lo critica está en contra de la democracia, que si usted lo critica está en contra de la Argentina. Y entonces se ha vuelto a una vieja idea argentina, no es argentina exclusivamente, pero que se, aplica, se ha aplicado en la Argentina, en la historia política argentina, que es la historia de dividir a los argentinos entre buenos y malos, entonces entre unitarios y federales, Rosas decía que sus opositores eran la, la anti-Argentina, que estaban aliados al extranjero, de alguna manera verdad, ah. pero, pero decía eso. Después, cuando Rosa, Rosa fue derrocado, se pretendió borrar el rosismo. Lo mismo pasó después con el radicalismo, que se planteaba a sí mismo como la representación de la nación misma y decía que era la causa del régimen. Perón en su primera etapa hizo lo mismo, después Perón aprendió de eso y se dio cuenta que no tenía que, que hacer eso, y cuando volvió tuvo un abrazo con Balbín pero después cuando cayó Perón el antiperonismo se puso en la postura este, extrema y después la Argentina a partir de la vuelta de Perón y después especialmente a partir del 83 los dos partidos tanto el radicalismo y el peronismo habían, se habían transformado claramente en partidos políticos qué significa eso entender que yo represento una parte del sistema y el otro representa otra parte y que hay que convivir y que nos toca la, un sistema de alternancia que gobierna uno y gobierna el otro pero que Usted piensa distinto a mí no significa que sea la anti-Argentina. Y si yo pienso distinto, no soy la anti-Argentina. Bueno, es el concepto Ahora, de la democracia. De la democracia. Donde hay diversos partidos, diversas Exacto. opiniones y todos conviven. Ahora, los Kirchner, desde el 2003 para acá, y en especial en los últimos, desde que Cristina es presidenta, han pretendido volver al sistema anterior, a decir, nosotros representamos al pueblo en su conjunto y quien no está con nosotros es el antipueblo. es anti complicado, es complicado después de venir de una elección en donde sacaste el el, el 30 30 y pico por, ciento. por supuesto, es complicado Hoy, ser esto, el pueblo. Esto en el cuando sacaron el 54%, se volvieron locos, se marearon, creyeron que tenían un cheque en blanco, claro, en hicieron... las democracias normalmente, hay algunos casos de eh, presidentes, sobre todo cuando hay segunda vuelta, que, que terminan ganando con un 54%. Sí. Pero eso no significa aniquilar al 46% restante. Mira, la experiencia política argentina, al menos, indica que en un país como este, con un sistema hiperpresidencialista, cuando un presidente obtiene una cantidad de votos enorme, por regla general termina mal. Mira vos qué datos. El, caso, el vos. caso más notorio es el de la reelección de Irigoyen. Irigoyen hmm. gobernó entre 1916 y 1922. Ganó ajustadamente esa elección y en el colegio electoral incluso tuvo que hacer un arreglo con unos electores de Santa Fe, no viene al caso. Después gobernó Alvear y cuando Irigoyen o sea, vuelve no había reelección, no había reelección. Podían volver a reelegirse después de un periodo. Cuando Irigoyen vuelve en, en el 28, esa elección se conoce históricamente como el plebiscito porque, porque saca elección, una inmensa cantidad de votos. Esa elección ah, la, recordemos que la presidencia de Alvear, que estuvo en el medio. Fue, bueno, fue desde muy punto bueno, de vista económica, una de las mejores de la historia la argentina. Irigoyen eh, vuelve con el, como si dijéramos, el sesenta y pico por ciento de los votos. Esa elección se conoce como el plebiscito. Irigoyen era muy, muy grande, era viejo. Irigoyen fue presidente en el, en el 16 con 64 años. Ah, ya tenía 76 hace 100 años, ¿no? Estamos mm. hablando hace casi 100 años. Era muy grande. Irigoyen entró en un tobogán que duró un año y medio, porque realmente todo empezó a funcionar mal y porque además ya estaba perdido y ya no tenía razón histórica esa presidencia. A Perón le pasa algo parecido de alguna manera, porque cuando Perón consigue su reelección después de reformar la Constitución y es reelecto con el 62% de los votos y después además hay una elección para convocar a, para elegir vicepresidente, vicepresidente en el 54, acontecer. Mm. También el peronismo saca una cantidad de votos que lo termina mareando. Y esto es lo que le ha pasado a esta mujer. Lamentablemente, en la elección de, ju de noviembre de octubre del 2011 provocó que Cristina Kirchner terminó sacando el 54% con una diferencia de 37 puntos sobre el segundo. Claro. Eso hizo creer que ellos creyeron que eso que... no pasó en ningún lugar del mundo. Nunca, claro, porque, porque el 54% es el mérito o, o lo que sacaron ellos, pero la diferencia de 37 claro. es el desastre que hizo la oposición en esa elección que fue, se presentó con cinco candidatos a presidente, que se presentó con dos candidatos, cada uno de los grupos opositores, en vez de llevar un candidato, llevaron dos o tres, sí. porque Rodríguez Edualde debieron haber ido juntos. Claro. Porque, en lugar de haber aprovechado que ya, ya funcionaban las famosas claro, este paso, las porque internas para Piner y, y Alfonsín debieron haber ido juntos. Y porque el candidato con mayor intención de voto, que era Mauricio Macri, no se presentó. No se presentó. Macri Entonces, se bajó. Macri, por consejo de, de su asesor, bueno, Durán Barba, dijo: por eso. Como no la voy a ganar, no, no me interesa. Bueno, pero eh, está bien. Pero si Mauricio Macri se presentaba, quizás no era presidente, pero sería el hoy tendría 40 diputados nacionales y iba a sacar una cantidad de votos enorme. Sí. Y se iba y se iba a posicionar como un líder nacional. Entonces, yo creo, yo creo que es más. Fue un error de Macri en ese momento. Bueno. Yo no soy quien para decirle si fue no, una Yo hubiera dicho otra cosa. Pero otro, pero, otro te podría decir, bueno, pero Macri este, repitió como y sí, eh, hizo una ex, excelentísima elección. Sí, pero Mauricio Macri, ten, lo que yo, yo le hubiera sugerido y yo opiné eso en su momento, yo creo que tenía que ser reelecto en la ciudad y presentarse a presidente, y si no ganaba la presidencia, bueno, mala suerte, pero no era dejar vaciar la ciudad. Pero bueno, es un tiempo que ha pasado, se ha tomado otra decisión. Yo creo bueno, que Mauricio Macri, bueno eso, porque ahora viene, Él quería hacer... Él quería hacer porque eso. Ahora, esa, esa, esa es una pregunta eh, interesante porque eh, eh, todas las, las provincias ahora, eh, en 2015, van a adelantar elecciones. Sí. Todos van a separarse, como al gobierno no le va bien en las encuestas. Eh, van a buscar separarse del gobierno. Entonces, eh, todas las, las elecciones provinciales van a ser muy temprano. Sí. Y a muchas les va a dar la chance de hacer eso, de decir, yo me presento en mi provincia y si gano, después tengo la chance de si pierdo o no. <laughs> Pero si gano, tengo la chance por ahí de negociarme una candidatura presidencial o de vicepresidencia, o en unas pasos. Este. Pero eso no tiene nada de malo, Diego, porque acá Pero también... después si, si perdés, perdón. Y si, sí, perdés. Y si ¿Qué sí, perdés, volvés a tu propio si, che, yo sigo acá por, bueno, pero, no pero qué significa perder? No no ser presidente, pero pero si usted se presenta presidente y saca el 30% de los votos en todo el país y tiene una cantidad de diputados nacionales por todo el país que defienden ese partido político, que defienden ese proyecto político. Mm. Bueno, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires hoy está pagando el costo de que el PRO no tiene cobertura nacional prácticamente, porque la ciudad de Buenos Aires está desprotegida políticamente en el ámbito nacional y eso hace que no tiene la recaudación de impuestos claro. que le corresponde, no tiene la coparticipación que le corresponde, entonces los vecinos de la ciudad tienen que pagar una tasa de impuestos altísima que han tenido que aumentar porque no tienen recursos nacionales. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene problemas de infraestructura. Física y jurídica serios, a tal punto que no puede cambiar el orden del no de los colectivos. Colecti bueno, sí. eso porque es, porque el gobierno nacional maneja el transporte. Ahora, si usted tuviera una cantidad de diputados nacionales importantes, Se senadores negociar. importantes, puede negociar con. Entonces, si no tiene no tienen herramientas políticas, los legisladores. El problema acá es anterior: es que hay partidos políticos que están armados con gente que no es política, y eso no está ni bien ni mal, pero tiene ese inconveniente. Los partidos nuevos, como son el PRO, creen que las legislaturas no son importantes, que los cargos legislativos no son importantes. Claro, son importantes. Entonces, él, bueno, pregúntele Ibarra si no son importantes. ¿eh? Es, ahí está la prueba de que, de que... Yo creo que ahora Mauricio Macri, eh, que el PRO ha tomado esa conciencia y está, y en la última elección le ha ido mejor en el interior, sí. consiguió algunos diputados por el interior y está en una tarea. Pero me da la sensación de que se perdió tiempo. Pero bueno, no, no vale la pena tampoco perder tanto tiempo en analizar qué hizo, qué no hizo. Pero el volviendo a lo anterior... Yo te diría que el, Cristina Kirchner en, en octubre del 2011 se nubló creyó que, que había obtenido un cheque en blanco se le subió y la la las consecuencias están acá. Entonces, este ahí se le presentaron todos los problemas acumulados que ya venían desde el 2002. Claro. Además tenía, un, tenía prácticamente fue su última oportunidad de decir, muchachos, en realidad ganamos, pero nos equivocamos con el modelo de cabo a rabo. Bueno, ella tuvo la oportunidad dado la que que había, había sacado tanta cantidad de votos que podría haber aprovechado esa oportunidad y para hacer cambios. En el ella tuvo un año bueno, relativamente bueno, que abrió algunas esperanzas y que algunos sectores creyeron que podía hacer algunas cosas positivas, que fue entre que murió Kirchner y que ella ganó la reelección. Ya de octubre a octubre del 2010 al 2011 yo nunca creí pero no tiene importancia lo que yo crea. pero había mucha gente que creyó que ahora venía una Cristina nueva que venía un cambio muchos creímos muchos eso, que muchos eh, empresarios muerto Kirchner es que lo que se decía es había un doble comando sí. muerto Kirchner empezaba el 10 de el no sé qué día de octubre del 2010 sí. empezó el verdadero gobierno de Cristina sí. eh, y bueno no, no bueno, pero el, kirchnerismo... el cambio fue una radicalización. Mirá, el kirchnerismo siempre, desde el día cero, cada día su tendencia fue hacia el populismo y no hacia la racionalidad. Siempre. Fueron del centro hacia el populismo. Y no del centro a de la racionalidad. La prueba está en los ministros que tuvieron. Cada vez tuvieron ministros de peor calidad. Lo primero que pudieron hacer se lo sacaron de encima de la baña. Sí, sí. Que era un ministro que era un ministro que cumplía las... La, la, pasaron Rigor de, de, de Bielsa, que te puede no gustar, tuvieron a Tayana. Bueno, Bielsa que te no no buscar, pasaron que... a Timmerman, que es un bueno, desastre. Por eso. Entonces ya ahora estamos en el ridículo. Después optaron por no tener ministro de Economía. Sí. por Una vez que se fue a la baña, no, dejaron de tener ministro de Economía, pusieron una señora que se hizo famosa por tener una bolsa con dinero en un placar. Después apareció. Perdón, lo tuvieron, lo tuvieron por un ratito muy cortito, muy cortito a Miguel Peirano. Sí, bueno, es un hombre Pero serio. Peirano, que es Pero, pero, pero a unos meses. Se fue. Y bueno, porque además Peirano eh, aparentemente no quiso firmar algunas cosas como el tren bala y algunas barbaridades. No quiso avalar la permanencia de Moreno, no quiso avalar este, el, claro. que se siguiera mintiendo con el Ahora DEC. está con masa. Por, sí. Después apareció un ministro que no tenía nombre, que un buen día. Este, la gente supo que existía porque le robaron un auto, no sé si se acuerdan. Sí, además es el único después, ministro de economía de la historia que puede caminar por la calle sin que nadie lo reconozca. Sí. Carlos Fernández. Dicen que es una buena persona, pero la verdad no lo pusieron por eso, lo pusieron porque era una, 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 una nada, una, una nulidad. Entonces después vino un señor que bueno está a punto de ser procesado, realmente una vergüenza. Vudú. Después apareció un señor que dijo me quiero ir, que, que era la nada misma. Y ahora, un chico, este, tampoco es tan chico, ¿no? Tiene más grande que yo, pero, pero digo, es un, una persona que no tiene, juvenil, no tiene ninguna digamos, experiencia juvenil. y que está haciendo una especie de, de pasantía en el Ministerio de Economía y probando sus ideas marxistas que fracasaron en, en, en medio mundo y cree que las va a poder aplicar acá. Bueno, para el señor Kisilov habría que decirle que la Unión Soviética fracasó. Este, no creo que él pueda hacer lo que no logró hacer Stalin, por ejemplo, ¿no? Pero él este, cre creerá que sí. Este, y bueno, las consecuencias las, las estamos viendo. El país lo pagó esta irresponsabilidad, la pagó en el mes de enero con una devaluación enorme que mandó a, que depreció enormemente los salarios de los argentinos, que provocó un salto inflacionario, que pasó de la inflación del dos por ciento mensual al cuatro o el cinco, quién sabe qué y ahora estamos en una etapa en la cual el presidente del banco central que aparentemente es una persona racional, racional que todo el mundo sí. este, habla bien de él este, está tratando de ordenar mínimamente el sistema este, cambiar el sistema financiero a un a un costo que va a traer una recesión no por supuesto porque está no, ya la trajo pero bueno por el... lo menos es un hombre que uno yo no lo conozco pero todo el mundo dice que habla bien de él que es un hombre que sigue el manual de procedimientos que no está jugando a, a que un no, experimento tiene, no tiene grandes conocimientos porque debe ser el, hoy el único presidente del Banco Central que no tiene título universitario del mundo, eh, pero por lo menos es pragmático y se ve que escucha. Por supuesto, no, para el, para el marco de cosas en las que estamos, este es un lujo. Porque después hay, hay improvisación. El, la, la gente que ha puesto a Cristina Kirchner en todos los cargos públicos relevantes han puesto gente de la cámpora. La nota central de que los corta a todos es que no tienen experiencia de nada entonces están todos probando bueno a uno lo pone en aeropuertos a otro lo pone a manejar aviones a otro lo ponen a manejar este, un canal de televisión a otro lo ponen y bueno y, y mientras tanto este el país así anda lamentablemente un país que tiene un nivel de regulación económica tan alta no puede estar en manos de improvisados tiene que, si acá queremos hacer estatismo tenemos que tener estado no hay estado entonces, si, si vamos a hacer una política planific de planificación de dirigimos, tiene que haber gente calificada. Acá estamos en el peor de los mundos, que es la hiperregulación con la peor gente para esto. Eso es la cámpora. Pero bueno, esta experiencia Ahora, en un año se va a terminar, este, en un año y medio. No sé. eh, hablando de ese año y medio, para terminar, eh, ¿cómo ves los escenarios? Eh, Sioli, te tiro los nombres que están sí. dando vueltas. Sioli, Massa más Scioli, porque las encuestas se están dando sí. hoy arriba a Massa, aunque dicen que el preferido, digamos, del kirchnerismo sería hoy, a pesar de todo lo que no les gusta, sería Scioli Macri sí. y bueno, ¿y el conglomerado de dónde saldrá o Biner o Cobos o sí. alguno. Bueno, vos bien lo dijiste vos sabes más que yo de esto. Todas las encuestas que hay disponibles en la Argentina indican que el orden de los candidatos es ese primero está Massa, claramente, a pesar segundo, de que bajó un poco, sí. pero sigue estando claramente primero está Massa, segundo está Scioli y después, en otro pelotón, están eh, Macri y Wiener. Según y después... las encuestas que yo vi, eh, la, no, la diferencia entre Macri y Wiener es muy grande. O sea. Eh, yo ubicaría a Macri dentro del pelotón. ¿De los primeros? Sí, porque estarían marcando un Massa cerca de 30, un Cioli cerca de 20 y un Macri cerca de 15. Y Wiener estaría en 6-7%. Bueno, mucho más abajo. Eso hace pensar que, que las posibilidades de que el próximo pre presidente sea peronista son, siguen siendo altas. A pesar de que hay un clima de, en el establishment político que dice que este, podría ser el turno de un gobierno radical, porque ya hace muchos años que gobierna el peronismo. Bueno, es que ese es el bueno, temor, ese es el sí. temor de Jorge Yoma que dice sí. preferible cortar la sangría ahora, no sea cosa que la gente o el votante después diga, che, al final kirchnerismo es peronismo. Y... Bueno, lo que ocurre es que el peronismo, yo creo, que además de ser un partido político, se ha transformado en una suerte de cultura política. Entonces, la verdad es que... Es verdad, el Kirchnerismo es un gobierno nacido del peronismo, con integrantes peronistas, con características que lo emparentan con el peronismo, pero la oposición también es peronista. Entonces habría que ver si viene un nuevo gobierno, por ejemplo, si Sioli es presidente, va a ser un gobierno peronista, pero no va a ser la continuación del Kirchnerismo, no, va a ser claro. un gobierno peronista Scioli. Si Massa es presidente, va a ser un gobierno peronista masista. Y bueno, será una etapa, una nueva etapa del peronismo, como fue. El es que al final es muy probable que Sioli y Massa, cualquiera de los dos que sea gobierno, al final parecería que cualquiera de los dos va a llamar como ministro de Economía a la Baña. Bueno, como ministro de Economía, como canciller, como asesor, Bueno, lo, eh, vos, yo creo que vos te referís más que a la persona, a lo que representa a la Baña. Este, sí, probablemente, y es una figura con un enorme prestigio y que puede aportar a la Argentina, no sé desde qué lugar, de qué manera, que pero perfectamente. Está asociado a una recuperación de la Argentina con sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero está asociado a una etapa virtuosa, eso no se puede negar, que se abandonó y se, se perdió en estos últimos, yo diría, ocho años o siete, no sé, una cosa así. Estamos... Y desde que lo echaron a Albania, en el 2005, ¿no? Fines de 2005. 2005, sí. Este, por supuesto. Van a ser nueve años. Sí. Uno mira cómo pasa el tiempo y le agarra el vértigo. Mariano Causino, bueno, quiero mostrarlo una vez más, a ver si tengo una, la cámara por ahí. Eh... Argentina, este, aquí está. Bueno, tengo el capítulo 1950-1980, el otro, como le dije, 81-2013, me lo dejé en casa porque no lo pude ni cargar, porque les digo ya mismo que este solamente tiene 800 páginas. Así nomás, ¿eh? eh Mariano Causino, eh, politólogo y uno de los analistas políticos más brillantes de la Argentina y usted sigue viendo La Hora de Maquiavelo. Chao.